Muy buenas, señoras y señores. Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Y estamos en el nivel de autor llamado Labyrinth, creado por Master. Tenemos un solo objetivo en este nivel de autor, uno y bastante sencillo de acometer, me parece, que es llegar a la otra esquina, a la esquina opuesta del laberinto en cuestión, del que está conformado este nivel. Una vez hagamos eso, el final del nivel estará ahí, aunque no haya gatillo de finalizado, pero no hay nada más que hacer en este nivel salvo que recorrer un laberinto. Así que el final en nuestro caso será llegar a ese agujero. A ver si lo conseguimos, ¿vale? Sí, es un nivel francamente estúpido, pero bueno. El segundo por orden cronológico es este. Luego viene el de Lost Idea, de Tomb Raider 3, que ya lo grabamos. No hace falta que le aumente el gamma a este nivel, por lo que veo. O sea, hay niveles en los que será útil aumentarle el brillo. Para evitar que las zonas oscuras estén demasiado oscuras. Pero en un nivel como este, que no hay oscuridad alguna, no veo motivos para ello. Es un agujero, ¿eh? Tenemos que encontrar un agujero. Si lo conseguimos, ya está. Parece que no hay ni siquiera ambientación de fondo en este nivel, ¿eh? De lo cutre que es. ¿Otra vez el sonido de los pasos? Es como si estuviéramos recorriendo la superficie del agua, como en el nivel de RG Ball, este, Roy London's Level era. Si veo que me quedo un rato recorriendo el laberinto, lo mismo miro un mapa que hay en la guía de TRL.net. Y lo empezamos a recorrer de cero con detalle. No, porque es que de momento no he llegado a ese agujero. Los laberintos siempre es algo que se me ha dado sumamente mal en Tomb Raider. No es una técnica que me guste. Más bien todo lo contrario. Odio los laberintos, sobre todo si son como este, sin sustancia alguna. Es que, al menos, hay niveles autor en los que hay laberintos. Vale, aquí. Hemos llegado, gente. Este es el agujero. Final del nivel. Ya no hay nada más que hacer. Hay que llegar aquí. Esto es todo. Es que es eso, hay laberintos que me gustan si tienen objetos para recoger, interruptores que pulsar que abran puertas en otros sitios en los laberintos. Ahí por lo menos los laberintos tienen un poco más de sustancia. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular, aunque es complicado que eso ocurra, la verdad. Adiós.